Acá no hay escalera. Ahora. Soy la televisión. Vivo adentro un televisor. Tengo todo chiquito, la cama chiquita, la sillita chiquita. Bueno, todo chiquito no. El, eh... Yo siempre quise estar en un running. Siempre quise estar en un running. Y me decían running, running. Y, y yo pensaba que era Rodolfo Running me dice, no, running, correr es running. Y yo, mirá, yo lo conozco a Rodolfo Ranning, en el matrimonio de algo más, no te corre ni la cortina del baño, eh. No te corre nada, Rodolfo Running. Es medio pesado, medio. ¿Cómo se llama? Sentario. Sentario. Se sienta. Y, eh, y entonces eh, le dije, ah, running es correr. Correr, sí, correr. Yo te corro a tal si rubia, porque me lo explicaba una rubia con la calza toda ajustada y el, el bullito todo ajustado. Sí, te, vení, rubia, vení. Se, se fue. Bueno, me explicó tres cosas y se fue. Yo tengo experiencia en correr. Yo te corro la coneja. la coneja te la corro porque soy famélico, así de... de mi papá era famélico también. Yo como y, y entendé por eso. Yo, Corro la conejita de Playboy también, te la corro, ¿entendés? O sea, la, eh, cuando la agarre, la hago el escabeche, no sé si me entendés. No, la coneja, la conejita de Playboy, la hago el escabeche. Eh, tengo también eh, eh, mucha, mucha experiencia en correr colectivo, yo cor, corro colectivo siempre, y cuando subo el, corre, el colectivo, corro dentro del colectivo, porque viste que el chofer te dice, corre al fondo, corre al fondo. No sé si se corre o correrse si al fondo, pero yo corro igual, ¿viste? Porque los choferes siempre tienen cara de mono malo, ¿viste? Y a mí me dan miedo, entonces corro por la duda. Lo que decía, estoy medio cansado de correr muebles. Porque yo este, trabajo con mi primo, Ernesto, que es fletero, y me llama para correr muebles. Y yo lo corro, los muebles rayo todo, ¿viste? rayo parque mármol, la cerámica, rayo todo lo pongo en el ascensor, el ascensor sube solo, así que no. Pero el otro, viste, maneja nada más. Bueno, yo tengo mucha experiencia en correr y corro. Ahora corro. No te puedo imaginar, me ahorro un montón de, bueno, corro, tROTO, viste, porque corré, corre. Yo en el caco, viste, que te afana el celular en el puente Liniers y ahí sí lo tenés que correr, viste. Que otra de media de, de San Francisco? ¿Qué... Eso sí que lo y ¿Sabe qué? Lo que pasa es que tienen otro rubro, ¿viste? Se dedican otra cosa. Pero, ¿lo entrenás o no? Lo entrenás y te salen diez eso, claro. Y yo ahora corro, porque me ahorro en chute, en, en, en colectivo, y me ahorro también en taxi. Me ahorro. Después tengo que ducharme, ¿viste? Eso es lo que me falta. Cuando termino de correr, después me tengo que duchar porque si sí, me están diciendo. Y yo empecé a correr por un inconveniente que... ¿Cómo se llama? Que, que tuve. Que... Eh, bueno, antes andaba en bicicleta. Me gustaba mucho andar en bicicleta a mí. Eh, y, de, y, y en un momento me salió un grano. Y te lo voy a explicar por paso, cómo fue. Porque... En realidad por culos, en vez de por paso, porque... Es un... Eh, me salió en el culo el grano. O sea, yo me, me salió un forúnculo en el culo, ya van dos culos. De, y la bicicleta se me metía dentro el eh, forúnculo, ¿entendés? Entonces, eh, no podía... Entonces dije, tengo que hacer una actividad física y entonces entré a correr. O sea, dejé la bicicleta o me la afanaron, no sé, y entré a correr. Y, y viste, viste lo que corre, porque hablando de culo, viste que hay que apretar todo cuando corre bien. Tenés que correr bien y tenés que... Y esos que corren, ¿viste? Cuando eh, Los que corren que apretan nuca, panza y apretan culo, así. Este es el estilo paraguay, mira. mirá. Es un estilo maravilloso. Vos podés correr 42.000 kilómetros con el estilo paraguay. Porque desde la cintura para arriba podés hacer cualquier cosa, ¿entendés? Y los que corren por primera vez, ¿lo viste? Los que corren por primera vez, corren así, mirá. Parecen el, el, el muñeco de, lo, de, la, de los... Los lavaderos de auto, ¿te acordás, eso, muñeco, los lavaderos de auto? El que lo inventaba cuando pasaba decía, ¿qué es eso? Bueno, yo corro así, corro para el culo. Corro como el, 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 el de los lavaderos de auto. No, pero yo eh, corro porque me gusta correr, pero es muy difícil correr. Porque viste que está el, el del pasito corto eh, mezquino, ¿viste? El del pasito corto no me gusta. Y corre como si, viste, si tuviera un chimpancé comiendo limón, viste, allí. No me gusta así, no me gusta correr así. Lo que pasa es que es difícil correr. Para mí, por lo menos, es difícil. Y es difícil saber por qué, porque mira, ya me falta el aire. ¿Te das cuenta? Y eso que corrí dos centímetros. Imagínate. Bueno, correr es difícil para mí, ¿sabe por qué? Porque, primero, eh, Comer corriendo, no, 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 no no podés. Y yo, viste, que voy corriendo, ¿entendés? Voy corriendo, pero paso por una verdulería siempre, ¿entendés? Y en la verdulería te dejan los cajones servidos y dos bananas al la agarrás, ¿o ¿no? Dos bananas, ¿qué le hace dos bananas? Pero salgo, el verdulero me corre, me mando la banana, ¿entendés? Y salgo corriendo y me quedé pesada. Me quedé pesada. Lo, me, me estás cayendo pesado y el verdulero me corre atrás, tengo que seguir corriendo, ¿entendés? Pero es muy difícil, más que nada es muy difícil correrse porque cuando te pica el mosquito acá. ¿O no? ¿No te picó el mosquito ahí? Vos estás corriendo, no podés parar, ¿o no? ¡No se puede parar! Y ve el mosquito te pica ahí, ¿entendés? Y vos estás corriendo y ahí, ¿entendés? Y lo sacá, pero te querés rascar después y no podés parar aquí. Entonces estaba va, así. Y entonces va, va en círculo y vos seguís. Es difícil, tenés que tener nervio a cero para correr. Y a mí me, a mí me da mucho miedo, ¿sabés cuándo? Cuando corro solo. Me da un miedo, ¿sabes por qué me da miedo? Porque tengo miedo de salir segundo. No, pero te pasa, vos te reí, pero te pasa. Yo corro, ¿viste? Como, como vos que entrenabas en la placita. Bueno, yo corro en la placita. ocho mil vueltas le doy a la placita. Así, voy, corro en la placita, corro en la placita. Corro, corro, no me alcanzo nunca. Siempre salgo segundo. No me alcanzo, no me alcanzo. A veces me paso. Pero si llego segunda la segunda vuelta. ¿Entendés? Es tremendo eso. Pero igual voy, sigo, ¿viste? Y la respiración. ¿Entendés? La respiración tiene que estar. Vos sabés. Ustedes dos saben. La respiración es importante. O sea, muchachos, yo voy a, hacer, voy, voy a hablar del Bloom del, del running. La respiración es importante. Muchachos, respiren porque se mueren si no. Es importante respirar. Y además, esto lo descubrí con ya, qué sé yo, tres meses de running. Yo le puedo decir una cosa maravillosa que, que, que descubrí. Según como te llamé, corred. Es así, voy a poner la firma, es así. Por ejemplo, Roberto, va bien Roberto. ¿Entendés? Porque tiene motorcito adentro. Roberto. Y va. Roberto va. Irma va también, ¿entendés? Va, va. Ahora, están los lo de, por ejemplo, lo que llaman Fabián, Fabián, Damián, Belén, Belén. Vuelan, vuelan. No bajan, vuela. Ahora, eh, lo que se llama en Obdulio, ese tira para abajo, culo pesado, se queda, se queda. ¿Hay alguien que corre que se llama Obdulio? ¿Entendé? ¿Vos te llamás Obdulio? Sí, te llamás Obdulio. Mira, yo te voy a dar un consejo, Obdulio. A vos te lo digo. Mira, eh, mi primo, el que maneja el flete, se llama Ernesto, porque la madre no sabía si ponerle Ernesto o Néstor. Entonces le puso Ernestor. Dos en uno, ¿entendé? Y tiene dos nombres más. Oscarlos Hernando. Todo el nombre es Ernesto Oscarlos Hernando. Parece que tiene tres nombres, tiene seis. ¿Entendés? Cambiate el nombre, Dulio. Así como a mi primo, cambiate el nombre. Algo imp eh, impresionante es la prevención. La prevención de todo, vos tenés que prevenir. Por ejemplo, vos vas por la calle corriendo, yo siempre tengo este chalequito y además tengo esta lucecita, ¿entendés? ¿La ves la lucecita? Sí. Bueno, así, con esto amarillo y la lucecita azul, parezco de la metronapolitana. Y vos dijiste que te quedes, voy y me meten en una pizzería, me, me dan pizza gratis. A veces me como puteada, eso sí. Eso sí, me como puteada. Pero hay que prevenir, hay que, hay que, hay que prevenir al mismo tiempo, ¿sabes qué? Hay que. También, una cosa importante que hay que hacer: eh, hay que hacer ese estudio. Siempre hay que haces estudio. Yo, por ejemplo, eh, para un examen de sangre, eh, estudié toda la noche. Me, me comí algunos bizcochitos de grasa y me dijeron: no, tenés que venir en ayunas, pelotudo. Ahí me confundí, me confundí todo. Y, y, y a veces tengo miedo de por qué, porque una vez me perdí. Como dijeron anteriormente, lo, acá, lo de Megatlón, ¿no es cierto? Tenés que saber bien dónde empezáis y dónde termináis, ¿entendés? Es muy fundamental eso. Por ejemplo, una vez me perdí porque empecé en la tuatua de. ¿Cómo se llama? De Juana Zurduy y terminé en la tuatua del Colón. Y me perdí porque no la encontré a la tatua de Colón. No, si estuviera parada, pero estaba acostada, ¿viste? Y me perdí, me perdí. Y otra cosa que es tremendo, que me pongo muy mal cuando lo cuento, y a vos, Belén, te lo digo porque estoy como, ¿viste?, muy emocionado con esto: del running. ¿Qué es que en un momento sabe qué pasa? El muro, ¿viste? Voy a correr. a mí el muro me agarra el kilómetro, kilómetro y medio me agarra el muro. No se ría, no se rían que es un... Tenés que remarla, ¿eh? Tiene que remarla. Porque cuando, viste, ni siquiera salí segundo, ni siquiera te pasa. Es cuando estás con vos mismo. Vos decís que sí, con la... ¿entendés? La media de San Francisco me dice que sí. Es así, porque vos estás corriendo y en un momento decís, hola, oh, la casa, oh coche. <laughs> che, ¿te parece seguir corriendo? ¿Por qué no? No me distraiga, no me distraiga. Porque, escúchame una cosa. Ayer corriste 10 kilómetros y con eso, corrés 5 hoy. No, no puedo, porque no, no, no es lo mismo. ¿Cómo no es lo mismo? No, no es lo mismo. No es lo... ¿Quién sos vos? ¡Vos! Ah. Ese es el muro, ¿entendés? Es como que en un momento me hago una audiencia pública a mí mismo conmigo mismo. Y ahí me agarre la ley del arrepentido porque yo me mando en cana porque digo, lo puedo, lo puedo hacer, lo puedo hacer, lo puedo hacer. Y en un momento me arrepiento. Y viste que el arrepentido necesita una, una recompensa, ¿viste? Que o dejar de correr, o dejar de correr y comerse un kilo helado de zambayón y dulce leche. Y no me importa nada. Y después descansar, viste. Eso es fundamental. El descanso, ¿viste, es fundamental, estoy hablando como ustedes, ¿no? ¿Por qué te digo que es fundamental? Porque en base a qué colchón usás es lo que vas a correr después. ¡Es así! Vos podés tener un montón de, de colchones, hay más colchones que gente, te digo. eh. Vos podés usar un Pierre, un Canon, un, 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 un LaCardeuse, ¿me entendés? tiene que descansar bien, muy bien. Pero ¿qué pasa? Algunos meten los dólares en el colchón, ¿entendés? ¿Y cómo guardar en un poliuretano expandido los dólares que tiene? Porque no vas a guardar 10 dólares. Tienes que guardar una cantidad importante. ¿Qué hace? Lo corta al medio, como una torta, y le pone los dólares. En lo que tiene el resorte es la cardeu. ¿Cómo guardar los dólares? ¿Qué lo metes en, el, en, el, en, el, en los resortes? Después no te funcionan los resortes. Yo te digo una cosa y una sentencia que sumala eh, lo que te digo. Todos los runners que tienen problema de columna tienen dólares en los colchones. Es una afirmación que lo digo porque lo veo, ¿entendés? Lo veo. Y después la parte fundamental de todo, yo cuando termino de correr el hongo. El hongo, el hongo del runner es importante. ¿eh? Entre los dedos te podés encontrar al sexto hijo de Maradona. ¿eh? Es importante el, 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 el hongo del, del runner. Y hay muchos hongos, ¿viste? Vos me entendés, los cuádrice, ¿entendés? Los cuádrice es lo más importante porque parecen rana, ¿viste? El runner parece una rana. Tiene unos cuádrice así. Yo, bueno, estoy como empezando. Después están eh, los hongos que son los gemelos eh, y los isquiotibiales que no sé cómo se comen. El champiñón, viste, va en una ensalada, en, en una salsa, pero los isquiotibiales no sé cómo comerlo. No sé, pero igual. Eh, y después, cuando te terminas de longar, te das cuenta que las piernas no son tuyas. Son de otro, son, son de Santo Biasati. ¿A ¿Alguien le conoce la pierna a Santo Biasati? De la cintura para abajo no conoces nada de Santo Biasati. Tremendo. Che, pará, a ver. Verá que me suena me, me el, el celu. Hola. ¿Quién es? Rodolfo. Rodolfo Rani. ¿Qué hace, Rodolfo? No, estaba acá con Ranning. No, ya sé que te llamás Ranning. No. Rodolfo sabe que Rodolfo sabe que tu nombre va va sí porque se llama Rodolfo es como un motorcito adentro sí como eh, eh, porque estoy en running sí Rodolfo Rani. ya sé que te llama Rodolfo yo le tengo que explicar ahora no sé qué cosa y ustedes bueno a correr nos vemos gracias gracias Gracias. La verdad, la verdad, estar acá es muy emocionante. Pero al mismo tiempo, bueno, corro, este, soy uno más de ustedes que corre. Y bueno, y ahora voy a correr con ustedes. Si me ven con la boina y los anteojos, bueno, eh, saben que abajo hay otro que soy yo. Gracias. Muchas gracias.